Y hola, ¿qué pasa, chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con mi amigo Gerard. ¿Qué tal, Gerard? Bien, bien. Pues bueno, para empezar, ¿vamos a dormir? Sí, y yo ahora me iré a la mina. ¿A minar? Pues yo a conseguir madera, porque no sé cuánta madera llevo, pero... Yo voy a irme a minear. Yo... Es que madera, tengo 23, guau. Vale, mi hacha está a un toque, literalmente. Bueno, hasta luego, me voy a minar, luego vuelvo. Vale. XD. De principio, la minería, quiero diamante, huelo diamante, me apetece diamante. Nice. Oh, tres diamantitos que tienes, me los llevo, nada, eso. ¿Cómo? Creía que habías dicho 13. No, 13 no. 13, 3, 3. Tenemos 3, que ayer fuera de cámara conseguí 2. Es verdad, me lo contaste. Me iba a llevar tu pico de madera, o sea, tu pico de piedra para talar árboles, tío. Increíble. Bueno, yo ya estoy haciendo el para abajo. Vale. Vengo preparado, me he hecho 2 estacas de antorchas. Oh, yeah. Vale, yo voy a pillar madera. Uy, no, por la caseta de perro. Pillo madera básica, bueno, pillo madera básica o la blanquita, pero pillo de la. Bueno, a ver, antes ya he hecho un pa' abajo aquí, pero... Voy a... hasta la capa 11 y pues voy a ir a minar 3 direcciones diferentes. Es que, gente, perdonar si... Empezamos directamente hacia adelante. Gente, perdonar si hoy... ¿Cómo se llama? No me sale. Perdonar si hoy hemos empezado vídeo más tarde porque yo me he ido hoy de compras prácticamente. De compras. Y acabo de volver hace 20 minutos, 10. ¿Qué pasa? No, nada, nada. ¿Ah? Creía que era diamante, pero era lapislázuli. Ah, bro, es que la lapislázuli es muy parecida al diamante, tío, eso me da rabia. ¿A que sí, bro? Que haga la lápiz azul y blanca o algo así. Porque mi suerte es... bueno, suerte. Antes lo he hecho, pero... ¿El qué? El para abajo de a la capa 11. Ah. Voy a hacer 10 hacia acá, hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una mira, hierro. Hierrístico. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Qué se supone que estás contando? 18, 19, 20, 21, 22. Para cambiar hacia otra dirección. Ya está, 22. ¿Cómo? No lo entiendo. Vale. Ahora hacia acá. 1, 2, 3, 4, hierro. Vale. Bien, yo voy con hierro, hierro, hierro. Yo solo tengo 18 hierro. Bueno, pues yo ya tengo 17, 18, 19 sin cocinar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿puedes bajar un poquito 14, la presión, papi? No se puede. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oro. ¿Oro? 3 de oro. No, 4. 4, nice. Nada, por aquí no, paso al siguiente túnel. Me acaban de dar una manzana y tengo 2 porque yo antes tenía una. Uno, ¡hombre! Dos, ¡hola, tres, cerdos! Cuatro, ¿qué cinco, seis, tengo siete, un hacha, cerdos. Adiós. Nueve, un cerdo diez, eliminado y queda 11, uno. 12, será de su hermano, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¡Diamante! ¿Diamante? ¡Diamante! ¡Diamante, vamos! ¡Diamante! ¡Diamante! A ver.
Uno, dos, tres, no. Cuatro, no. Cinco, no. Seis, no. Siete, ocho. Y detrás no. Oro, cómo no. Y detrás oro, cómo no. No, oro y diamante juntos, no. De hecho, yo me vuelvo ya. No, estoy flipando, bro, estoy flipando. Yo también, no, ayuda, tío. Estoy flipando. No. Pero que llevamos menos de 2 minutos de grabación, ¿qué es esto? No, llevamos 5 y medio. Los que sean, pero pocos. LOL. Diamante de primeras, no. Y yo he conseguido bastante madera. Qué bien. Es como madera comparando diamante. Jerry, si tú tuvieras que elegir 2 ítems, ¿cuáles elegirías? Yo, mesa de crafteo y pico. Yo... madera en general y diamante. Yo elegiría mesa de crafteo y pico, ¿sabes por qué? Con la mesa de crafteo crafteas y luego con el pico puedes ir consiguiendo piedra, te haces un pico de piedra, luego una hacha y así, porque si, por ejemplo, haces, voy a empezar, no sé, con una espada. Yo creo que los dos materiales más importantes de Minecraft son el pico y la mesa de crafteo. ¿No? No. Refiriéndote a materiales sería el diamante en esta versión. Pero me refiero a materiales que necesitas. De madera. De madera. Lo que se necesitaría, mesa de crafteo y pico, prácticamente. Yo creo que es lo que más se necesita en el juego. Bro, ¿qué? Ven conmigo. Estoy aquí. Ven, quédate aquí un segundo. ¿Dónde? Mira, ven. Mira. ¡Diamante! Para. ¡Diamante! Vale, dámelo. Que voy a hacer. Me lo quedo. No, Bruno. Vale. Hazme un pico, ¿eh? Sí. Hacer un pico para los dos. Y hay que hacer... cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, haz 2 picos y hay que hacer mesa de encantamientos, ¿eh? Y sí. Lo que sobre nos los ahorramos, porque espada y hacha de diamante por ahora no, ¿eh? Dos picos y ahora yo bajo a buscar obsidiana o baja tú a buscar obsidiana, si quieres. Besa por vacas tú. Nos sobran 5 diamantes. No, bro, tengo 4 cueros, tenemos caña azúcar. Ah, vale. Nos sobran 5. ¿Qué 4? ¿Qué? Tengo que ir a comer, ahora vuelvo. Ah, vale, pues dame... Ah, no, ya me ha tocado, vale. Es que estamos grabando muy tarde. Bueno, ahora vuelvo. Acabo de volver, literal. Pues voy a buscar obsidiana. Me muteo, un segundo, me muteo. Vale, ¿tengo cubo de lava yo, chicos? Creo que no. Bueno, para empezar voy a hacer un libro que tenemos caña suquita. Yo el otro día hice papel... Que no sé dónde he dejado el papel en el inventario. ¿Lo tengo, chicos? No. Estará en el cofre. Aquí está. Con esto me sirve. Bueno, gente, vamos a buscar obsidiana, porque si tuviera cubo de lava, haría obsidiana, gente, pero no tengo cubo de lava. He hecho el libro, tenemos 5 diamantes, faltaría obsidiana, y como tengo el pico de diamond... No quería venir a esta... Joder, pensaba que iba a ver que esta mina iba a ser mejor, pero... Bueno, sí, en esta mina había mucha lava. Jerry, no sabes cómo. El problema va a ser bajar a la 11. No te caigas. No sube. Mientras. Gente, ahí hay hierro. A ver. Es que no sé si bajar por ahí, gente.
Y ahora no tendrá cubo de lava, ¿no, chicos? No, no tiene... Me voy a llevar su cubo por si encuentro lava, pero... Lo más fácil, o sea, si encuentro lava, pues obsidiana. Vale. Pues he subido pana, chicos, pero... Oro ahí. Bueno, ya lo pillaremos más adelante. Entonces, Jerry y yo... Oigo lava. Jerry y yo hicimos por aquí los caminos, ¿no, chicos? Aquí. Aquí hay obsidiana, pero no sé si abajo hay lava. Creo que no, pero... No hay lava, mis narices. Bueno, yo intentando coger oxígeno a la gente sin espacio. Sí, no es como hacerlo. Y ya está. Pero si quieres primero que te confirme, de duda, ahorita luego va a cagar. Damas de encantamiento, gente, eran 4. ¿Todo bien? Vale. Claro, sí. Me tiene que llamar y aquí se me da. Sí, 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 está claro. Pero. Lo tengo. Me falta uno, chicos. Aquí lo único que solo lleva es el cable y la fibra. Gente, tenemos 4 de obsidiana. Y vamos a salir de aquí rápido, chicos. ¿Quería dejar el teléfono? ¿Yerin? Sí, sí. Acabo de conseguir 4 de obsidiana, bro. Vale. Que 4 son para la mesa y tengo un libro también. Así que voy a ir ya para hacer la mesa. Voy a ver el crafteo de la... No, sí, yo me lo sé de memoria el crafteo. No. Mira, lo voy a craftear, ¿vale? Que me lo sé de memoria, tranquilo. Hago así. Aguasa. Dame 2 diamantes, porfa. Lánzamelos. Nos quedan 3. Bueno, espera. Ahora tiene 3, va, espera. A ver, espérate. Cojo 2 y... No. Espera. Esto aquí. Vale. Voy a hacer ya el crafting. Tengo 3 diamantes, son 2, pero bueno, hago así. Hago así. Y la tendría por aquí, Jerry. A ver, dame, dame. La vamos a poner. ¿La ponemos aquí? No, no, deja, yo sé dónde ponerla. Toma. Ahí tiene que haber sitio para en un futuro poner librerías, acuérdate. A ver, tú puedes poner librería ya. Tengo 3 de cuero y caña de azúcar. Prácticamente tenemos mucha, pero hay que matar más vacas. Pero por ahora la mesa y antes de encantar nada, pues ponemos librerías. Pon la mesa, pero mira, tampoco. Yo la pondría aquí. Mira, justo donde está. Mira. ¿Qué? ¿Ahí? No, espera. Se puede picar con el de piedra, mira, lo pica con el de piedra y me la da. ¿Qué pasa? He pasado miedo. No, sí, yo sé que se puede picar. Vale, entonces había que poner aquí un librerías y aquí librerías. Quita, por favor. Y aquí librerías. No, bro, ahí no. Vale.
Pues lo pico con el del diamante, que es más rápido. A ver, yo diría el de... aquí, con la... Es que no, aquí no, Jerry. ¿Qué? No, aquí no, porque las librerías tienen que estar un bloque separado. Sería... Mira, si la ponemos aquí, sería... aquí librerías. Si la ponemos aquí, sería ahí librerías. Y pues no, librerías. Entonces... vamos a hacer otra sala para... En mi caseta de perro, ya está. O sea, en mi caseta no, o sea, en un jardincito mío, ya está. Mira, aquí, mira, aquí. Bro. Siento, ¡no, el árbol no! No, Jerry, qué turbio. Lo voy a cambiar de sitio. Porque ya me ha dado su sapling. Y aparte me hacía falta madera. Bro, que tengo 48 de tronco de roble sin... Da igual, es que aquí no cabe, no cabe. Dame más espacio. Aquí, ahí lo pondría ahí. ¿Aquí? Lo voy a poner ahí y ahí. Si yo pongo aquí la mesa, sería aquí las librerías. Puedes poner aquí. A ver, déjame sitio, déjame sitio, por favor. No es simétrico, papá. Da igual que no sea así. A ver, Jerry, por favor, déjame el espacio, por favor. A ver. O sea, si lo ponemos aquí en la mesa, sería en el árbol. Es que un árbol sobra, un árbol sobra. La ponemos aquí. Aquí habría librerías. Y aquí habría librerías. Vale, perfecto, aquí, aquí se queda. Ah, y he conseguido lava también. ¿Lava? Sí, con tu cubo. Bien, podemos hacer un generador de piedra. Te dejo ahí. Aquí justo no está separado un bloque. Mira, sí. Sí, o sea, aquí no, aquí, en este, aquí donde estoy yo, en este. Y aquí no, en este. No, pero es que no se ponen así las librerías. Sí. Mira. Las librerías sería aquí. Librería aquí, librería aquí. Bueno, librería, vale, aquí, librería aquí. Librería. Voy a matar aquí vacas porque es que caña de azúcar tenemos prácticamente infinita ya. A ver, dame todo el cuero que tengas actualmente. Toma. Ahí lo tienes, son tres. Vale, me sirve. Justo para una librería. Y no encantes aún, encanta cuando tengamos librerías para que sean los encantamientos más buenos. Sí, sí. Hay caballos, pero los voy a matar porque los caballos a veces dan cuero. ¿Cuántos caballos hay? Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay. 7 creo que hay, o 8. Es un caballo, el primer caballo me ha dado 2 de cuero, Jerry. Increíble suerte. El segundo, 1. ¿Cuántas esto? ¿Cuánto? A veces los caballos no dan. Por ahora, los dos primeros caballos me han dado. El tercer caballo también. Ahora actualmente tengo 4 de cuero. 3 caballos, 4 de cuero, literal. Dios, aquí hay un huevo más de caballos. El papel para hacer todo. Joder, me ha pegado lag, tío, lag. Más de cuero mandado, o sea, por ahora 4 caballos, 5 de cuero. Bien. Nice. 7 de cuero, otro caballo me ha dado 2. 9 de cuero, otro caballo me ha dado 2. Vale. Otra vez 2 de cuero, otro caballo me ha dado 2. Ahora tengo 11. 12. ¿13? Algo me dice que bro, yo te quedo. Todos los caballos me han dado cuero. He matado a todos y me han dado cuero. Y ahora me sale una vaca de un culo de un caballo.
Literal. Esta vaca también me ha dado cuero. Y hay más caballos allí. Y hay algún zombie. Ah, y, o sea, ah, no, es una vaquita bebé. No la voy a matar porque no da cuero y además da pena matar a una vaca bebé. Eso. ¿Otro caballo me ha dado cuero? Todos los caballos me han dado cuero. ¡Me acabo de crecer! ¿Quién? Otro caballo me ha dado cuero. No sé si me ha dado dos o me ha dado uno, no lo sé. ¡Qué basura! Y este me ha dado dos. Tengo 19 de cuero actualmente, Jerry. Todos los caballos y vacas que he matado me han dado cuero, algunos dos y algunos uno. Los caballos que a veces no dan, me han dado casi todos. Bueno, casi todos, no, casi. Muchos me han dado dos. Eso sí, ya no sé dónde está la casa. O bueno, no, creo que sí. Ojo, que me memorizo el camino, chavales. Vale, más caballos por aquí y cerdos. Que lagazo me ha pegado. Jerry, estaba en una montaña y literalmente, bueno, en una cornisa y he vuelto como 40 bloques atrás. Este caballo me ha dado uno de cuero, tengo 20. Y ahora matar cerdos, la carnicería. Sí. Estoy matando cerdos aquí para la carne. Un cerdito bebé y esta es su mamá o su papá, así que no a eso, a ese no lo voy a matar. Al pollo sí. Rip pollo. ¿Te imaginas que no estábamos grabando? Llevamos un minuto. Más caballos. Épico del diamante. ¿Más caballos? Wow. Mato a estos y me te pego aquí, ¿vale, Jerry? Sí. Este caballo me ha dado cuero. Este me ha dado de cuero. O a lo mejor es que en esta versión siempre da cuero. Este me ha dado cuero. Nah, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que estoy teniendo más suerte. Este no ha dado cuero, Jerry, es hablar. Es que es hablar. Bueno, y este caballito bebé lo voy a dejar que está con su madre. Su madre la mataría si no tuviera un caballito bebé. Literalmente, asesino 3.0. ¡Vacas! ¡Y más vacas! ¿Qué cuero tienes? Porque a lo mejor... ¡25! No. Tengo 25. No nos da papel, no nos da. Bro, Jerry, que en el inventario tengo 32 cañas de azúcar. Los papeles los he dejado en el cofre, creo que tenía 6 papeles. Y tenemos más caña de azúcar y tú tienes más caña de azúcar. Bro, que solo tenemos 24 papeles. ¿Cuál dato? Cuidado. 26 cuero ya. Bueno, tú tendrás experiencia para cantar, yo. O sea, no, yo tengo 22. Sí. Lapa. Bueno, yo tengo 5 de experiencia. Muchísima, ¿eh? Grande, Gerard. Pero ¿por qué muero mucho? Ya, es que es verdad, ¿eh? Estás muriendo mucho. Tengo 29 cuero, bro. Y ahora voy a tener más y todo. 31 cuero. 33 cuero. Me quedan 13 toques de la espada, pero también tengo el hacha y si no me hago otra. 34 cuero. 35 cuero. 9 toques de espada. Oigo un zombie, no sé por qué. ¡Gerard! ¡Estoy en el spawn, bro! ¿O no? Creo que esto es el spawn, ¿eh? ¿Spawneamos en una grieta o no? No. Pues entonces acabo de encontrar una grieta gigantesca. Pero no te tepes porque perdemos la casa. Vale. Y además ahora enseguida voy a volver. ¡Más caballos! Tenemos un stack y 15 de hierro. Nice. Yo tengo 18. Sí, estoy a gustito, la verdad, con el 15 de ventilador. Gracias. Me te queda un toque de espada ahí. ¡Pum! Le golpeo a este caballo y directamente el hacha.
Me la cuero. Bueno, nuestro cofre de materiales importantes está mamadísimo. 40 de cuero, Yeri. ¿Cuánto llevamos de vídeo? 25 minutos, bro. Bro, vuelve. Voy, espera, que estoy matando unos cerdos. Vale, me te pego. Ya estoy. Vale, dame toda la caña de azúcar que tengas, Jerry. Ah, todo lo has invertido en papel, ¿no? Vale, yo tengo 32 de caña de azúcar más, Jerry. Gerard. ¿Qué? Ah, vale. Estaba a punto de decir Rip Gerard, literal. No dejes cosas en mis cofres, ¿eh? Voy a craftear toda mi caña de azúcar. Bro, toma. Bro. Para que luego me digas que soy mal dueño, ¿eh? Bro, bro. ¿Qué? Oh, eso no será mis huesos, ¿no? Del cofre. No. Gerard. El tema es que no puedo cogerlos porque no puedo entrar en la cazuela. Y los cojo yo, XD. 8 huesos. Vale, eran los de mi cofre, Yeri. Ratón. No, vale. ¿Sirve polvo de hueso que hueso? Un momento. Yeri, tenemos 22 libros. ¿22 libros? Sí. Es poquillo, ¿eh? Bueno, no te creas. Dame, voy a craftear todo. Voy a dejar esto por aquí, porque si no... Tengo 7 librerías solo. Dámelas, porfa. Toma. Ya sé dónde ponerlas. Vale, bien. Lo de 10. Aunque es, eso sí, Yeri. No, vamos a dormir. Tengo 18 de cuero, 2 de caña de azúcar y cuando nos crezca. Cuando nos crezca más caña de azúcar, pues hacemos más librerías. Vale. Yeri, eso. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Te has tirado un eructo o ha sido cosa mía? No, es que ha crujido la silla. Ah, vale, vale, me he quedado rayadísimo. Silla Gamer XD. La última librería iría aquí, ¿no, Jerry? La última. Va, esto va aquí. Voy a ver con qué encantamiento sale. No voy a encantar aún. ¡Toque de seda en el pico de diamante! ¡Eficiencia 3! ¡Toque de seda! Me voy a encantar. No encantes aún. Espera. No encantes por si se quita el toque de seda. Espera. Toque de seda en el pico de diamante, bro. Toque de seda, Yeri. Y revivirán 2 me ha salido también. Toque de seda y revivirán 2. ¿Cuántos niveles tienes? 19. ¿No? 19, 19. Me encanta esto con eficiencia. Con eficiencia 3. Voy a ver si me. Eficiencia 2 y rompibilidad 3 y eficiencia 1 me sale a mí. Pues. No, eficiencia 2. No lo encantes, no lo encantes. Tengo toque de seda ayer, o sea, cuando os haga fortuna prácticamente, yo. Dame un libro. Dame espera, un libro, tengo un libro, voy a ver qué me sale en el libro. Filo arrasador 2, afinidad acuática, filo 1. La basura, basura. Tengo
tengo toque de seda ayer, y o sea, cuando encuentre, por ejemplo, diamante o carbón, en vez de picarlo, lo pico con este pico prácticamente, y así se nos guarda, ahorramos, por así decirlo, en carbón y diamante, y esmeralda también, y cuando tengamos bastante, pues hacemos fisio, y si alguno de los dos nos sale fortuna en un pico, pues ya sabemos lo que picamos, ¿no? Sí. ¿Cuánto parte? Ay, es que me ha salido caña de azúcar tienes. Caña de azúcar tengo dos ahora. Pero es que literalmente me ha salido, o sea, el toque de seda me ha encantado, pero me ha salido con toque de seda y rompería dos, bro. Qué bien. Vale, bien. Toma. Literal. No, es para que hagas algo, ya. Algo, ¿no? Sí. Tres papel, no tengo que un libro más. Que tengo, nos faltaría un libro para hacer otra librería. Yo voy a dejar aquí mi pico de diamante. Yo el mío voy a dejar encima. Dios, tienes tres diamantitos, bro. Con los otros tres diamantitos, hago un pico a ver si sale fortuna. No, ni de coña. Vale. Yo ahora voy a ir a más diamante, ¿eh? Eso ya lo intentamos conseguir en aldea o libro, pero ni de coña, Espera, tengo dos libros. Uno me ha salido caca, pero a ver si con el otro, ¿sabes? Como en el otro, ¿te imaginas que me sale Fortuna 3? Aunque bueno, tenemos muy pocas librerías para Fortuna 3, ¿eh? Con Fortuna 1 a mí me sobra, ¿eh? Sí. Filo arrasa, este es el caca. El ordenador. Filo arrasador 2, me sale lo mismo. Pero allí, bro. ¿Qué? Mal. ¿Qué? Mal. No te entiendo. Para nada, da igual. ¿Qué es que se te corta? ¡Ah, panal! Quédate. Sí, pero quédate en casa. Ya. Que si no, perdemos la casa. Claro, es que yo me he ido. Me queda un pan, literal. Voy a ir a matar animales si encuentro. Vamos a mirar. Bru. ¿Qué? ¿Qué? Pozo de lava. Pozo de lava, what? Vale, Jerry, yo voy a ir a la mina, ¿vale? No vayas, porque ¿por la pierdes, la casa? No, pero que es la grieta que tenemos aquí en la casa. Vale. No has muerto ni una vez en el servidor. No. Si quieres que vayamos a la mina juntos. No, porque yo estoy de cacería de experiencia y de... Vale, aunque tengo... Bueno, sí, es que tengo 22 de chuleta de cerdo cruda. Tengo 22 de chuleta de cerdo cruda y 25 de filete crudo. Voy a cocinar y ahora voy a la mina. Okay. ¿El qué? ¿A ti, Vitinis, eh? Es que mi hermana está diciendo cosas raras. Y para que se ría. ¿Ajatiminse? No me responde. ¿Villa? No, pero es que casi me mato. Ah, vale, casi mueres. Okay. En resumen, sí. ¿Cuánto llevamos de vídeo? 33 minutos. Anda, mira. La leche. Bro, ¿te acuerdas ayer en el cumple de Eric, que de tu hermano, que un chaval parecía Minecraft? Sí. Literalmente, tío, es que parecía Mike. Tú eres de los youtubers Minecraft. Bueno, es que, bro, yo quería decir, yo le he visto la cara a Trolli. Pero dije, yo he visto en la vida real a Trolli y todos os quedasteis como, ¿qué? Y yo luego dije, ¿no lo habéis visto? Y no me había dado cuenta, pero yo había dicho que había visto en la vida real a Trolli, bro. Todos nos quedamos. Sí, o sea. Eres nuestro Dios. O sea, no a tú y Ga, os quedasteis todos rayados, bro. Y yo, como, ¿qué pasa, tío? ¿Ir a su canal? Pero en realidad había dicho que lo había visto en la vida real. Claro, porque yo también lo he visto en claro, la cara. Obviamente.
Estoy matando aquí una de bichos que te, me ha dado 7 de experiencia. Nice. ¡Yua! Muerte. What? Deja. Me gusta matar las ovejas, es muy fácil. De cerdo. Treinta y cinco minutos y 45 segundos de grabación. Tengo ¿qué? Muchísima comida. En resumen, tengo muchísima comida. Creo que te puedo decir lo mismo, bro. O sea, tengo actualmente 22 de chuleta de cerdo cocinada, 4 cocinadas y 6 cocinándose. Y luego 6 de filete cocinado y 14 cocinándose. Y 14. Y, joder, no sé hablar. Y 14 cocinándose. Y luego tengo 14 cocinados ya en mi inventario. Y guau. Están muy mamardos a cómoda. En caso de comida yo voy perfecto. Tengo literalmente 10 y 25. ¿Tienes 10 qué? 10 de cerdo, 3 de pollo y 25 de oveja. Nice. Una cosa, Jerry, que llevo pensando toda la vida, que no sabrás. Se me acaba de olvidar, tío. Ah, no, sí. Si yo cojo caña de azúcar y tengo, por ejemplo, una pala o un pico, por así decirlo, con fortuna, y pico la caña, bueno, y rompo la caña, ¿me da más caña o no? F. Y F por mí. Te voy a pillar un poquito de hierro porque tengo 20, ¿vale? Te voy a pillar un poquillo de hierro que llevo 20, ¿vale? Pilla lo que te dé la gana. Puedes pillar el 15 y... Te pillo 15, ¿vale? Vale. No sé, es tuyo también. Ah, vale. Gracias. Igual que el diamante y la esmeralda y todo lo demás. Vale, vale. La lava sobre Jerry, todo, pues, se me ocurrió una cosa. En la mesa me sale un encantamiento, pero si la rompo y la vuelvo a poner, ¿me saldrán otros encantamientos? Que sé, pruébalo, a lo mejor sí. Lo voy a probar, a ver. A ver, en libros, por ejemplo, me sale. Si lo arrasas. Rabin. Ah, creo que es la que enorme. Yo he visto antes. Enorme, Rabin. Ah, vale, una cosa. ¿Tu Rabin era una Rabin conectada a una montaña conectada a otra Rabin? Creo que era una Rabin muy profunda y al fondo estaba oscuro. ¿El fondo qué? ¡Gerard! ¡Que me sale poder 2 en el arco! ¡Qué basura! No, está bien, ¿no? El poder 2. Hago es algo. ¿Me lo encanto? Y cállate, estoy grabando. Una cosa. ¿El arco se puede reparar? Arco, sí, con otros arcos. Vale. Pues, bro, me pongo el poder 2 en el arco. ¡Oh, que se ha hecho de noche! No tengo cosas para dormir, me tepeo ahora. También se puede hacer eso, sí. Vale, el libro me sale lealtad 1 ahora, protección 1 y poder 1. No, protección 1, ¿no está bien? Bueno, protección 1 si quieres, sí, úsalo. Venga. En la armadura que te sale, a ver si tienes más suerte. Perición de los antrópodos en otro libro, eficiencia 2 en un libro y golpeo 1 en un libro. Bueno, primero hay que hacerse un yunque, ¿eh? Tampoco nos hagamos aquí muchas ilusiones. Voy a tirar tu pico de diamante a ver qué sale. Pero no voy a encantar si tú no me dices nada, ¿eh? Pero no encantes nada, por favor. Yo te digo los encantamientos y si a ti te gusta alguno. A ver, en tu pico me sale
Eficiencia 3, pero necesito dos niveles más. Y rompibilidad 2 y eficiencia 1. Pues consigue ya. Dos niveles más, vale. Y bueno, digamos que un nivel y un cuarto más. Vale. A ver si luego no sale otra cosa, que a veces me voy a llevar tu pico del tirón y voy a buscar animales rápido. No, déjalo en el cofre, please. Es que ya me lo he llevado y estoy saliendo de casa, así que no te preocupes. ¿Te vas a ir lejos? No. Bueno, tepéate. Vale, ahora. Rápido. Ahora es que estoy aquí matando a 1.000 millones de pollos. Dando pollos. Es que a mí me ha pasado que a veces he ido a conseguir experiencia y al volver había otros encantamientos. Así que voy a darme prisa. Hacerme tres libros o los que pueda hacer. Acuérdate, quédate en casa. Sí. Voy a hacer dos libros. Ya tengo casi 15 niveles y solo he matado dos animales. Aunque porque es que estaba muy cerca del nivel 15, a ver. ¡Calabazas veo, Jerry! Calabazas hay aquí, en una montaña. Llévatelas. Para cuando vayamos al End, si llegamos al End. Para los Endermans. Solo digo que si se apoya la serie llegaremos al End. Y si no, pues moriremos por un parálisis mental. Sí. ¿Te imaginas? Literal. Bru, ¿tienes algo para cocinar comida? Tengo poquito, pero, o sea, ¿dices un horno? No. ¿Carbón? Sí. Tengo un montón y también tengo un montón de madera, pero busca, porque es que ahora no puedo volver. Estoy matando animales para tu pico y ten en cuenta que a lo mejor te puede salir eficiencia y fortuna. ¡Dios, un huevo de animales! ¿Qué? ¡Un huevo de animales! Que a lo mejor te puede salir eficiencia y a lo mejor más cosas. A mí, yo me encanta con el toque de seda y me ha salido toque de seda y rompibilidad 2. ¡Dios, un huevo de animales! Un montón de burros, un montón de vacas y un montón de todo. Ya soy nivel 15, Jerry. Pues vente. No, que es de 16, no me te pesques, es nivel 16. Vale. Joder, los burros, tío. Yo tengo 10 niveles. Ay, no, he matado a la madre de esta vaca, bueno, ese. Los caballos parece que no suelen dar experiencia. No puedo correr, no, los caballos no dan experiencia. Eso sí, Jerry. Bueno, son niveles. Hay que alcanzar el nivel 16 para poder cantar. Luego no sé cuántos niveles serán, pero me voy a arruinar bastantes niveles por ti. Que conste. Gracias. Y espero que al volver esté lo de eficiencia 3 aún, porque si no. Sí, porque si no me muero yo. Vale. A mí me hace falta conseguir más comida. Pero si hay un huevo de animales, ¿qué hago yo yendo, macho? Vale, ya está. Vida al tope otra vez y comida al tope. Vale. Y tengo que gastar madera para el horno. Quería llevarlos. Me iba a llevar los diamantes en vez de la madera, que es lo que me quería llevar. Nice, Jerry. Vale. Estamos mamadísimos. Estoy a literalmente dos o un cerdo de nivel 16, Jerry. Y aquí tengo tres cerdos.
Este cerdo lo mato y ya me debería llegar. Nivel 16, Jerry. Que no haya desaparecido. Iba a poner barra team set Jerry team. Nice. Barra team set Jerry team, literal. Literal. A ver, rápido, rápido, el pico de diamante de Jerry. Eficiencia 3 me sale, vale. ¿Se ha encantado? No, no, aún no, espera. Eficiencia 3 y rompibilidad 2, eficiencia 1. Eficiencia 3, obviamente, ¿no? Eficiencia 3. Eficiencia 3 y rompibilidad 3, te ha salido, Jerry. Bueno, bueno. Toma. Vale, gracias. Ahí lo tienes. Está aquí atrás. Vale, ahora lo cojo un segundo que estoy crafteando una librería más. Ya está, te lo he dado ahí. Vale, gracias. Ah, Yuri, toma, para el horno. Toma. Te da 30 carbón. No, gracias, gracias. Es que tenía un stack y 30. No me robes la comida, please. No, no, sí tengo un huevo de comida. Literalmente tengo un stack y uno de carbón. Vale, ha crecido un poquillo de caña de azúcar. Tengo caña de azúcar. Voy a hacer librerías yo. Toma. Tengo un libro con protección 1, pero lo utilizaré cuando haya hecho lo del diamante, ¿sabes? O sea, no me sale. Cuando tenga pechera diamante, seguramente. Pechera no, eso pónselo a las botas. Pechera a una protección 4 o algo. Eso es más complicado de conseguir, pero bueno. Me lo ahorraré no sé, mientras. Pero... Espera, toma, tío, dos calabazas. Que es que se me ha olvidado hacer los libros, tío. Se iba a hacer librerías con papel, te lo prometo. Ok, bien. Puedo hacer dos libros y tengo uno aquí. Voy a ver un momento que me salen los libros. Solamente por si sale algo guay. Eficiencia 3, nivel necesario 18, filo 1 o perforación 1. ¿Perforación es bueno? ¿En qué te ha salido? Perforación 1 en el primer nivel, por un nivel de la pilación. ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¿De qué? Me sale encantamiento el libro. El libro. No, basura, basura, basura. Es para ballesta, pero yo creo que... ¡El no pico de piedra fortuna 1, pero es de piedra! Jerry, ¿hago el pico de diamante a ver si sale fortuna? No. Pero es que me sale en el de piedra. ¿Tienes un pico de hierro tú? ¿Qué? Bueno, espera, voy a hacer un pico de hierro a ver si sale fortuna. No, tranqui, ya lo miro yo. Es que no sé si a ti te sale. Fortuna... Habilidad, deficiencia 2, eficiencia 3. Me cago vale, en todo. Jerry, lanza, lanza, lanza. Dame el pico a mí, de hierro. Fortuna 1 y rompibilidad 2 y rompibilidad 1, rompibilidad 1. Pero tengo 13 niveles y necesito 18. A conseguir, se ha dicho, bro. Vale, Jerry. Si quieres, intenta conseguir. Vale, pero lo malo que tengo que encantarlo yo antes de que se desaparezca, Jerry. Sí. Pero, Jerry, una cosa, lo malo... No, no, voy a dejar... Sí. Vale, pero lo malo va a ser... si tú consigues niveles y yo también, porque hasta 18 tardo. O sea, si tú consigues niveles y yo también, pues te tendría que matar. Bro, que tengo 10, que me da igual. ¿Te mato? A ver cuántos me da. Pero espera aún, ¿no? Que sí, deja todo tuyo en un cofre. Acuérdate de la pechera para que no te la gastes. Sí. ¿Tú tienes flechas? Te quiero matar con el arco. No, no, con el arco bueno, no, con el arco no, vale, que vale. Gastas flechas y solo tengo 17. Vale. ¿Ya? Aún no, espera, ya. Vale. ¡15 niveles! Me quedan 3. Ha mejorado, bien. Porque antes eran... Acabo de subir 2 niveles con tus niveles. Bien, bien. Pilla tus cosas, perdona por haberte matado. Voy a buscar... No, no, se da igual. Quédate, sí, la idea ha sido mía. Ah. Quédate en casa, ¿eh? Tengo que conseguir 3 niveles a muerte.
hacha con 9 toques, hacha con 14 toques, pero bueno, me hago luego una y ya está. Tengo 26 de la pila azul, urgente, hay que ir consiguiendo rápido la pila azul, ¿eh? ¿No, Yeri? Sí. ¿Y si mato salmones? Eso no da casi experiencia. Vale. Voy a dejar lana negra, lana gris y lana blanca. Ah, no, he dejado un cofre. Me cago en todo. Quería hacer un water drop. Quería hacer un water drop. Espera. ¿Qué haces? Quería hacer un water drop porque no podía bajar. Espérate. Ni me lo pienso. Me he ido por aquí. No. Que me sé el camino. Porque eso es la experiencia que has perdido. Que da igual. Y ahora consigo. Me he ido por aquí. Pero eran 15 niveles. Me quiero cagar en todo. He perdido yo 10 prácticamente un poco para nada, ¿no? Si vengo por aquí y ahora por acá. ¿Tú? Mis cosas, aquí están mis cosas. Vale, me voy a poner aquí. ¿Cuántos niveles tienes? Tengo 7 niveles. Bueno, está bien. Haberme avisado y yo hacía otra cosa. Es que, bro, me da rabia que pulse el clic derecho, tío, y no... ¿Qué? No. ¿Por qué? Porque es que había una montaña todo grande, y entonces le da clic derecho haciendo un waterdrop para bajar, porque era prácticamente imposible bajar ahí a pie. Me quitaba casi toda la vida, entonces cuando bajo le doy clic derecho para hacer el waterdrop, ¿y qué pasa? ¿Cómo hace Minecraft? No, no hace waterdrop, o sea, no, waterdrop, no, no, pues, ¿qué? Nada, waterdrop, no. Bueno, pues, Bruj, dejamos por aquí vídeo para que no se haga pesado y ahora conseguimos fuera de cámara todo vale. La experiencia. Vale, pues bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo y aquí lo dejamos. Ahora enseguida volvemos a grabar. Hasta luego.